Incontrarmi, mucha gente querida, amigo como Rodolfo. Bueno, más o menos continuando. En México los maestros quizás no trabajan, no pueden vivir de la danza. Por suerte y por desgracia en Argentina trabaja todo el mundo con la danza. Lo bueno y lo malo. Hoy vivimos en un mundo donde el facilismo y la inmediatez. Todos quieren dar resultados rápidos. Todo el mundo maneja demasiada mentalidad de ganar mano. Todo el mundo quiere ese minuto de gloria. Los que tenemos nuestros años sabemos bien cuánto hay que laburar para llegar un poquito, un metro más adelante nada más. Entonces, como te dijo Noemí también, gracias por toda esta defensa a la danza y a todos los que hacemos la danza. Pero también no nos olvidemos de este detalle contemporáneo del facilismo y la inmediatez, porque yo puedo grabarlo a él, por ejemplo, que tiene cara de árabe, le hago diseñar un buen vestuario, le pongo una página web y 3-4 días digo que es el mejor bailarín árabe y todo el mundo lo va a comprar y le van a llover contratos y le van a llover seminarios, un montón de cosas, porque el mundo hoy funciona así. Pero no todo lo que brilla es oro y no todos los que están en la danza árabe saben lo que es la danza árabe. Entonces sí exhorto a que se cuiden todas las disciplinas este tipo de cosas, ¿no? De no abrir la puerta a todo aquel que porque tiene un poquito de cartel se lo pone en lugares claves para enseñar lo que no sabe. Y bueno, siempre dispuesto, lamentablemente la Federación Porteña nos falló. Quizás políticas, quizás mucho nivelismo, pero siempre a orden. Para trabajar. Gracias.